La galefre. Bienvenido una semana más aquí a nuestro programa Cofrade Azahares de Pasión. Una semana más, darle las gracias al Bar Cofrade Bajo Palio por dejarnos su establecimiento para grabar este programa. Hoy vamos a tener tres entrevistas. Primero vamos a entrevistar al pregonero de la Semana Santa de la 2015, a Rafael. Después, acto seguido, tendremos aquí la visita de la Hermandad de la Esperanza. Y para finalizar, pues vamos a tener una entrevista aquí con componentes de la agrupación musical Santa María Magdalena. ¿Empezamos? Bueno, estamos aquí con Rafael Martín Humanes, él es el pregonero de este año 2015. Buenas noches, Rafael. Hola, buenas noches. Rafael, que es uno de los pregoneros de los más jóvenes, aunque parece que posiblemente haya habido alguno más, pero tiene 35 años uh-huh. y es profesor de historia aquí en Aral. Uh-huh, en el libro. Hermano de la Misericordia, sí. Secretario de... ¿Está de dentro la, de la Junta de Gobierno? Sí, dentro de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Misericordia. Sí. La semana pasada tuvimos aquí a la hermandad entrevistándola. Sí, tenía ocasión de verlo, sí. Y pues hoy una junta que acá ha empezado hace poco. Uh-huh. ¿Cómo está haciendo tu experiencia dentro de lo que es la Junta de Gobierno? Porque ¿has tenido experiencias anteriores? No, anteriormente no he tenido experiencia. Es mi primera vez y desempeñando un cargo de relevancia, de importancia, como es el de secretario primero. En donde, a pesar de mi inexperiencia y de mi juventud, pues Miguel Frías confió en mí para este cargo. Y desde julio hasta ahora, pues trabajando, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación para sacar adelante una serie de proyectos en los que estamos inmersos dentro de esta nueva Junta de Gobierno y que lo planteamos en nuestro proyecto de hermandad. Y con mucha ilusión, es lo que principalmente quiero resaltar en estos meses que llevo de trabajo, ilusión y mirando hacia adelante para poder sacar adelante todo este ilusionante proyecto que ya presentamos ante nuestros hermanos en la época de las elecciones. Pregonero joven, ¿cómo recibiste la noticia de que ibas a ser pregonero? Bien, fue un día de febrero del año pasado, del año 2014, cuando José Manuel Camacho, pues el secretario del Consejo General de Hermandades y Cofradías, vino a visitarme a mi despacho allí en el IES Europa. Bien, pues yo lo vi, me resultó extraño y empezó a exponerme esta proposición y no lo dudé, tardé 2 segundos en contestarle. Quizás, pues en un pasado sí pude albergar esa ilusión de ser un pregonero, pero por un distanciamiento un poco, ya digo, del mundo de las hermandades, pues esta ilusión se desvaneció y ahora mismo me veía centrado únicamente en este proyecto que estamos llevando a cabo en la hermandad y que iba a tener su momento culmen en las elecciones, ¿no? Por lo tanto, me pilló de sorpresa, pero como ya te digo, no dudé en responderle y a día de hoy pues no me arrepiento, todo lo contrario, son unas experiencias bastante bonitas, que creo que todo cofrade pues debe
debe de experimentar, debe vivir y debe disfrutar como yo estoy haciendo durante este año que llevo como primero como presentador y desde el año pasado ya como futuro pregonero de este año 2015. La tradición manda que el presentador es del acto del pregonero es al año siguiente. Sí, suele ser así, es una tradición que aquí en Aral viene desempeñándose desde los orígenes y de la aparición del pregón aquí en la localidad y en este caso no iba a ser menos. También quiero comentar que esta ilusión, ¿no?, de ser pregonero, pues lo viene ya de una cierta tradición familiar, ya que mi tío Jacinto en el año de 1974 fue pregonero, y mi padre en el año de 1988 fue pregonero también de la Semana Santa, por lo tanto, familiarmente es algo que... ¿Estáis muy vinculados? Sí, bastante. Era una de las preguntas que yo te quería hacer, ¿qué bagaje o qué currículum tienes dentro de lo que es la Semana Santa tú, a nivel personal? Bien, bueno, como ya te he comentado, pues... Nacido en el seno de una familia cristiana, una familia cofrade, en donde mi padre ha sido miembro de Junta de Gobierno, fue durante 8 años hermano mayor de la Hermandad de la Misericordia, mi tío también fue hermano mayor de la Hermandad de Misericordia. Me he criado desde pequeño, he vivido el Cristo prácticamente, o sea que ya te digo que es algo que es prácticamente una condición sine qua non en mi familia, es algo que es inherente, ¿no?, a ella y por lo tanto para mí no me resultó ni un inconveniente el hecho de tener que decir que no o de tener miedo a responder que sí a esa proposición que me hizo José Manuel Camacho. ¿El pregonero lo elige el Consejo de Hermandades o el pregonero anterior? A ver, depende. A mí, por ejemplo, pues... El Consejo General de Hermandades y Cofradías me dio la oportunidad de elegirlo, ¿no? Entonces, yo desde un primer momento tuve claro que quería que fuese Antonio. El pregonero del año 2016 va a ser Antonio Brenes Peña, presentador de este año. Y es una persona con la cual me he criado desde pequeño. Su familia y mi familia han sido íntimas, amigos. Me he criado con él en la corredera, hemos pasado una juventud bastante buena, amigo de la infancia, y creo que también pues representa pues la figura de un cofrade y que creo que le llegó a su momento. Yo se lo propuse y él pues me respondió rotundamente con un sí. Entonces creo que Aral ha ganado un gran pregonero y esperemos disfrutar de él en el año de 2016, allí estaremos para escucharlo. Quedan prácticamente 10 días para el pregón. ¿Cómo afronta estos últimos días? ¿Tienes ya el pregón acabado? Sí, no, sería un inconsciente si no hubiera tenido ya. El año pasado Rafael Jacono decía que hasta el último día no lo iba a acabar. Esperaba ahí. Bueno, como dice el refrán, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Entonces, yo soy una persona que me gusta llevarlo todo atado y bien atado y no dejar nada a la improvisación. Y ya prácticamente yo desde después de Navidades, en donde ya cerré, finiquité lo que fue el pregón, a excepción de alguna que otra modificación, porque uno lo vuelve, lo lee, lo relee y hace modificaciones escasas, ¿no? Pero desde principios de enero ya está prácticamente el pregón cerrado y lo que estoy es lo que es el tema de ensayando la oratoria, la adición, en fin, un poco la entonación que yo le quiero dar al pregón. Y en cuanto a la escritura, como ya te digo, desde mediados de enero ya finiquito. ¿Y cómo se escribe un pregón? Es una pregunta difícil. A ver, yo como ya he comentado, un pregón se tiene que escribir desde el sentimiento. Es decir, una persona que sea ajena al mundo cofrade, que sea ajena al mundo de las hermandades, sería imposible que pudiera escribir un pregón. Yo creo que un pregón se tiene que escribir, como ya te digo, desde un sentimiento, desde una ilusión, desde un fervor que despierta en ti lo que es el sentimiento cristiano de las sagradas imágenes. Si tú no tienes ese sentimiento a esa de Cristo, hacia esa Virgen, no solo ya el de tu hermandad, sino al de todas las hermandades, sería imposible que tú pudieras plasmar por escrito un pregón. Es más, yo incluso considero que si es una persona también cofrade
y cristiana también te cuesta, por lo menos a mí personalmente me ha costado trabajo muchas veces intentar plasmar por escrito lo que yo sentía. Y si te digo la verdad, la parte que más me ha costado del pregón, donde más me atoré, donde más me quedé, fue la de mi hermandad. Y me sorprendió porque yo creía que la de mi hermandad me iba a hacer prácticamente coser y cantar, pero al contrario, me llevó más de un mes estar con mi hermandad, porque tenía mucho sentimiento, un cúmulo de sentimientos que quería expresar y que no sabía cómo hacerlo. Por eso te digo que es difícil de una persona que lo siente, que lo lleva dentro, pues imagínate una persona que no lo llevara dentro. ¿Y te has inspirado en algo en especial? O sea, te inspiras en las imágenes y demás, pero algo que, bueno, te haya marcado en la línea a seguir para... Principalmente, pues, primero en este idílico escenario que es La Campiña, este pueblo de La Campiña, Aral, que yo creo que sirve de gran inspiración para poder llevar a cabo un pregón y una serie de versos y prosas. Después también en lo que es el sentimiento cristiano, yo creo que sin ser cristiano es imposible que se pueda llevar a cabo ese sentimiento de que quieres expresar en tu pregón, lo que es el tema de la caridad, lo que es el tema de la devoción, lo que es el fervor, la evangelización, todo este tipo de temas creo que van en consonancia con lo que es el tema de la religión. Y por último, como tú bien has comentado antes, es el tema de las sagradas imágenes. También pues me he inspirado incluso también en los momentos también que yo, como no solo como persona sino también como cofrade, pues he vivido a lo largo de mis longevos 35 años en el día a día de la Semana Santa de Aral, en ver a ese Cristo, a esa Virgen por esa calle, por ese punto concreto, por esa parte del pueblo. Y te digo, todo este cúmulo de vivencias, de circunstancias, de creencias, es lo que han hecho posible el que Dios pueda llevar a cabo este pregón. El pregón en sí es escrito, pero la parte más fundamental al final es la manera de interpretarlo, ¿no? Porque puede haber un pregón que sea malo, bueno, no hay ninguno malo, pero que sea malo, pero el pregonero pregona muy bien y lo hace grande, y puede pasar todo lo contrario, ¿no? Sí, es muy difícil. El pregón tiene dos partes, que primero es la hora de escribir el pregón y después la hora de interpretar el pregón. Si falla una de las dos partes, prácticamente a todos aquellos asistentes que van a escucharte, pues los deja un poco como descolocados, ¿no? Es fundamental que las dos partes se compenetren. Es fundamental que tanto lo que es la escritura como lo que es la interpretación del pregón vayan unidas de la mano. Si una de las dos partes falla, no vas a llegar a transmitirle a esas personas lo que están deseosos de escuchar. Por lo tanto, las dos partes son fundamentales en el pregón. No hay un pregón que no tenga una buena interpretación y tampoco no hay un buen pregón que no esté bien escrito. Si falla alguna de las dos partes, mal, empezamos. Me imagino que te pondrás en tu casa allí a practicar, a ensayar, la entonación. Sí, claro, hombre, esto es fundamental, ¿no? Pues también llevo mi chuletilla en lo que es el tema de los folios escritos, donde tienes que hacer un poco más hincapié, donde tienes que elevar un poco el tono de voz, las estrofas a las que le tienes que dar más sentimiento, más en el momento de elevar la voz, de culminar, en fin, todo eso, como ya te digo, cada maestrillo tiene su librillo, como cada pregón lo hace uno de una manera diferente, lo siente de una manera diferente, pues lo tiene uno ya prácticamente, como quien dice, ya masticado, preparado para ese día, que salga todo bien. ¿Va dedicado a alguien en especial este pregón? Bueno, a ver, dedicado a alguien, sí, a muchas personas. A muchas personas pues que me han acompañado en este discurrir de la vida durante muchísimos años. No sé, te podría decir, pues en primer lugar, como no, a mi familia. A mi familia, porque principalmente han sido los que me han inculcado este sentimiento cristiano y cofrade que me ha permitido vivir con hondura lo que es la vida de la hermandad. A mi esposa, hermanos, después también pues a la hermandad, a la hermandad de la misericordia. Son también esa hermandad a la cual pertenezco y que me ha hecho también pues crecer personalmente, espiritualmente y como cristiano.
y en fin, también a todos los cofrades que vayan allí a escucharlo, porque sin ellos pues esto no tendría sentido. Así que esas son las personas a las cuales principalmente se les va dedicada el pregón. Ahora, desde el año pasado, se ha dejado de hacer en la parroquia y se hace ahora en el teatro. Uh-huh. ¿Ves bueno ese cambio? Bueno, hombre, yo creo que el teatro, personalmente, yo he escuchado pregones en la parroquia, he escuchado pregones en el Teatro Cervantes hace ya muchos años, el de mi padre fue en el Teatro Cervantes, y creo que es un escenario idílico, es un escenario que le da prestigio, que le da categoría, que le da caché a ese evento, como tal lo merece, porque yo creo que aquí en Aral la Semana Santa es algo muy grande, por lo tanto el pregón de su Semana Santa pues debe de ser también, o debe tener la misma relevancia que lo que es la Semana Santa, ya que pregona lo que es la llegada de esta fiesta. Y yo creo que el año pasado nos tocó debutar a Rafa y a mí en lo que es el teatro, y fue una experiencia muy grata. El hecho de ver todo lo que es aquella zona, aquella inmensidad de personas, pues escuchándote, y yo creo que es algo, es más, la sobriedad, la solemnidad, todo, a mí me gustó mucho el escenario del teatro, y yo creo que ha ganado bastante, bastante, ha sido un gran acierto por parte del Consejo General de Hermandades de Cofradía y del Ayuntamiento poner como escenario el teatro para el pregón de la Semana Santa de Aral. Alguna gente dice que es muy, o sea, que es mucho más frío, ¿no? No es lo mismo estar delante de las imágenes. Ya, pero bueno, tú también tienes que darte cuenta que, por ejemplo, en Sevilla es el Teatro de la Maestranza, y el pregón de Sevilla sabemos lo que es. Sí. La relevancia, el prestigio que tiene, la solemnidad, y no por eso, imagínate en Sevilla las iglesias que hay o la catedral que hay para poder hacer un pregón, y sin embargo se hace la acústica, el sonido, incluso las propias butacas para que la gente se siente y se sienta cómoda, pues yo creo que todos esos condicionantes hacen que sea un escenario fundamental y primordial para poder llevar a cabo el pregón de la Semana Santa. El pregón es el próximo domingo 22, uh-huh. A la hora 2:30. 2:30 de la mañana, uh-huh. Lo recordamos para que la gente que uh-huh. esté en su casa que pueda asistir. Me imagino que antes de escribir tu pregón, pues habrás visto muchos pregones, incluso los habrás leído, bien de aquí, anteriores de aquí de Aral o de Sevilla, para hacerte una idea, o tú te has tirado el toro y... No, a ver... como te digo antes, cada maestrillo tiene su librillo, es decir, cada pregonero lleva a cabo su propio pregón. Nunca va a haber dos pregones iguales. Incluso yo mismo creo que si de aquí a 20 años tuviera que hacer otra vez el pregón, creo que no lo haría de manera igual, porque yo creo que esto son etapas de la vida en donde tú ves las cosas de una manera y a lo mejor dentro de otros años las ves de otra manera. Entonces, inspirarme, no me he inspirado en ningún pregón. Es verdad que he asistido a varios pregones, por ejemplo el año pasado, en otros años anteriores también he estado asistiendo a pregones, pero no me he centrado ni en uno ni en otro, ni he leído uno ni he leído otro, sino que simplemente me he basado en lo que te he comentado antes, ese cúmulo de sentimientos, de ilusiones, de fervor que despiertan en mí lo que es el pueblo de Aral y lo que es las sagradas imágenes. ¿Estás nervioso? Parece que no, parece ahora mismo parece que no, pero yo creo que esto es como los toreros, la profesión la lleva uno por dentro. Pero bueno, nervioso te lo podré decir ahora mismo, no estoy nervioso, ahora mismo afronto los días con tranquilidad, con calma, es más el nerviosismo que me transmite la gente, ¿qué pasa ya? ¿Estás preparado? ¿Lo tienes ya? En fin, que eso es un poquito más, digámoslo así, lo que me pone un poquito más intranquilo, pero después en casa cuando me pongo a exponer, me pongo a llevar a cabo la oratoria del pregón, pues no, me imagino que a lo mejor también cuando llegue el momento y ya me siente allí enfrente, escuche la marcha que he elegido y ya me toque, pues pasar a lo que es exponer mi oratoria en el pregón, me imagino que a lo mejor ya ahí el gusanillo ahí pues sí, seguro que aparecerá, ¿no? Pero ahora mismo estoy muy tranquilo. Toca la banda municipal, hay que recordarlo. Uh-huh. ¿Se sabe el repertorio que tendrás allí? El Consejo General de Hermandades y Cofradías pues tiene como deferencia
que el pregonero pues elija una marcha. También tuvo como deferencia el año pasado que yo como presentador eligiera una, elegí Virgen de los Estudiantes, ya que también al ser hermano de la Hermandad de los Estudiantes de Sevilla pues tengo mucha vinculación con esa marcha y me es muy, muy familiar. Este año también me han tenido la deferencia, como ya te digo, como pregonero y me han permitido elegir una marcha y, como no, pues la marcha que he elegido es Domini Deus Noster, de Luis Manuel Catalán Núñez, que fue estrenada recientemente ahí en la Iglesia del Santo Cristo y que está dedicada al Cristo de la Misericordia. No podía ser de otra manera. También hace unos años había el pregón juvenil aquí, desapareció, no, yo la verdad desconozco los motivos. ¿Crees tú que se debería de recuperar eso? Hombre, fue una pena que desapareciera el pregón juvenil. Yo me acuerdo que de pequeño asistía, era el sábado que coincidía con la apóstola de la Hermandad de la Misericordia, a la cual yo estaba la apóstola y después me arreglaba para irme a escuchar el pregón. Y muchos de los pregoneros que ha habido hoy día, por ejemplo Javier, por ejemplo Rafael Jacob, pues fueron en su época pregoneros juveniles de la Semana Santa de Aral. Yo creo que se debería de recuperar, sería algo que se debería de plantear y recuperar, porque esto significaría que se va a aparecer una cantera de la cual se puede nutrir después, posteriormente, el pregón ya de la Semana Santa. Y creo que sería una cosa bastante, bastante curiosa que se volviera a recuperar el pregón juvenil de la Semana Santa de Aral. Esperemos que así sea. Y a ti personalmente, ¿te viene en tu mejor momento ahora que tú vayas a dar al pregón? Cada uno tiene su vida, entonces, bien cofrademente o personalmente, ¿te ha pillado en un momento bueno? Hombre, sí, personalmente sí. Personalmente estoy viviendo una etapa dorada, podría decir, ¿no? Me casé recientemente, voy a ser padre, he entrado a formar parte de la Junta de Gobierno, estoy trabajando para mi hermandad como secretario, trabajando aquí en mi pueblo, o sea, yo más no le puedo pedir a la vida. Por eso te digo que en el momento en que me ha llegado, por eso he comentado antes que el pregón te llega en el momento, como ya te digo, albergué en un momento de mi juventud las ganas, el ansia de llevar a cabo este pregón, después por diferentes motivos de la vida, pues esa desilusión desapareció y me llegó el año pasado y me agarré a ella con las ganas y la fuerza que habían despertado en mi infancia y en mi juventud y ahí estamos. Y la verdad es que sí, me llega en un buen momento de la vida. Nosotros a todos los invitados le preguntamos cuál es su momento más, lo que más le gusta en la Semana Santa, un momento que no, o bien sentimentalmente o porque esté más bonito, por musicalmente, por lo que sea. Uh-huh. Entonces, claro, tú en el pregón vas a hablar, por así decirlo, de tus momentos de galmón de cada hermandad. Yo te lo voy a preguntar, no sé si me va a, si dentro de la respuesta irá un adelanto del pregón, pero ¿cuál es tu momento ideal? A ver, mi momento, como yo te mentiría si te dijera que mi momento de la Semana Santa de Aral es cuando ese momento de recogimiento, ese momento de intimidad, ese momento de oración que para mí representa lo que es la estación de penitencia, alumbrando, acompañando al Santísimo Cristo de la Misericordia. Ese es el momento para mí, culmen de mi Semana Santa. Después, pues es verdad que también hay momentos importantes, pues por ejemplo, me encanta la blancura de los niños del Domingo de Ramos. Me gusta muchísimo también la solemnidad, la sobriedad, el silencio de Veracruz al pasar por las calles de Aral, es algo que también me vuelve loco. Jesús Nazareno, pues también me gusta muchísimo lo que es la amanecida cuando iba por los Tres Gatos, un momento también muy, muy significativo de la Semana Santa. La Esperanza, me gusta mucho también lo que es la salida, la salida de la hermandad y por último, pues del Santo Entierro, me encanta mucho ya la recogida cuando va por la calle Sevilla, llegando ya a su barrio, la plaza de San Roque. Uno de los momentos, ya te digo, son momentos cúlmenes de la Semana Santa que irán reflejados en el pregón. ¿Qué mejorarías tú de la Semana Santa de Aral? ¿Ves que hay algo a mejorar? Bueno, a ver. No, siempre hay algo que mejorar. Sí, hombre, claro, todo en la vida es mejorable.
Pues no sé, no sé yo qué comentarte. Yo creo que es una Semana Santa singular, es una Semana Santa que, como te he comentado, pues tiene sus cosas positivas, tiene sus cosas negativas. Quizás a mí personalmente pues me gustaría que se tuviese por parte de los hermanos un mayor recogimiento, una mayor seriedad, que nos tomáramos un poquito más en serio lo que es el tema de la estación de penitencia. Y por lo demás, yo creo que hoy día las hermandades en el tema de horarios, en el tema de estación de penitencia, pues por ahora las cosas se están haciendo bastante bien. Ya te digo, la única podemos decir pega que le pongo es eso, mayor recogimiento, mayor seriedad por parte de las personas que cuando visten una túnica de nazareno tienen que ser conscientes de que están representando una hermandad. Yo ya casi para acabar, también comentar que este jueves se presenta una revista que habéis hecho en la Hermandad de la Misericordia, ¿no? Sí, es el boletín cuaresmal que se hace todos los años. Este año se presenta la 27ª edición y hemos querido, pues, ya que hemos entrado como junta nueva, pues darle un vuelco a esta edición del boletín, dotándolo de un cierto importante contenido cultural. Van a ir, como tú comentas, se presentará mañana, lo presentará nuestro hermano don Miguel Jiménez Maldonado. Es una revista que tiene bastante contenido de peso, ya si quieres en primicia pues te lo adelanto. Tendrá un artículo sobre lo que es la caridad en el Hospital de la Santa Caridad y Misericordia a lo largo del siglo XX, cómo se afronta lo que es el auxilio de enfermos y menesterosos, cómo se afronta también lo que son los enfermos como hospital durante la Guerra Civil, cómo colegio de educación y como últimamente ya asilo, ¿no? Después también tenemos un artículo bastante interesante referente al testamento de Juan Leonardo Malo Manrique, ese gran benefactor de la Hermandad de la Misericordia en el siglo XVIII, que ha sido recientemente encontrado por José María Martín Humanes. También hay un artículo muy, muy importante que hace referencia a la digitalización que están llevando a cabo en el ayuntamiento, en el archivo municipal, de todos los documentos que tiene la hermandad. Por lo tanto, ahí se le va a detallar a los hermanos todos los documentos que tiene la hermandad en posesión con la relevancia que ello conlleva. Después también, aparte, tendremos lo que es el tema de artículos que hacen referencia a las efemérides que tenemos este año en la hermandad. Por ejemplo, se me viene ahora a la memoria los 25 años que Francisco Rodríguez pues lleva ya vistiendo a la Santísima Virgen de los Dolores, o a los 25 años que cumple en estos momentos la Santa María Magdalena detrás del Santísimo Cristo de la Misericordia, artículo que ha escrito Javier, el hermano mayor de la Esperanza. Incluso también artículos que evocan la nostalgia y la pérdida de hermanos ilustres, como por ejemplo fue nuestro querido miembro de Junta, don Antonio Maldonado Morales, recientemente fallecido en septiembre del año anterior. Y también nuestro gran y querido Romualdo Jiménez Almagro, una persona fundamental que ha sido, digámoslo así, como el ave fénix que intentó hacer resurgir de la ceniza la hermandad en la década de los años 60 y que también era nuestro número uno en la hermandad y que recientemente falleció. Y artículo que ha hecho pues también el hermano mayor de Santo Entierro, Pepe Matute. Como ya te digo, toda esta cantidad de artículos unido a la información que se le da a los hermanos, momento del Jueves Santo, momento del Rosario de la Aurora, en fin, muchos artículos, varios importantes que, como ya te digo, van a intentar darle un giro, sobre todo de contenido cultural, a la revista, sobre todo para ilustrar a los hermanos que creemos que están un poco ausentes, ¿no?, de lo que es la historia de la hermandad. Historia que es muy rica porque, como todos sabemos, es la historia o es la hermandad que tiene más historia al ser la más antigua, fundada en el año de 1501. Nosotros, si no pasa nada, estaremos allí sin falta. Parece que va a ser una revista muy interesante, va muy entretenida, muy cultural y historia. Tú ya personalmente, ¿cómo afrontará la Semana Santa que te viene? ¿Tú la vives en familia, la vives aquí en Araal, sí, te desplazas? No. Indudablemente la vivo en familia, indudablemente la vivo en Araal. Es normal que los días que
por ejemplo, el martes santo hago mi estación de penitencia con la Hermandad de los Estudiantes, pues notablemente voy a Sevilla, pero la vivo en Aral. El domingo, miércoles, jueves y viernes, no me pierdo ningún momento de la Semana Santa, intento vivirla pues con el sentimiento de ilusión y de fervor y de creencias que tiene un cristiano cofrade en la Semana Santa. Yo ya no sé si se queda alguna cosita o tú quieras aprovechar la oportunidad para decir algo. Aprovechar la oportunidad para agradecerte la posibilidad de poder pues expresar aquí pues en esta entrevista pues toda esta información que creo que, como te he dicho antes, pues ha sido para mí un honor asistir aquí y pues tener la entrevista contigo. Nosotros agradecidos de que tú hayas venido aquí a atendernos. En agradecimiento te queremos hacer entrega de este recuerdo de haber pasado por aquí por nuestro programa. Muchísimas gracias. Y desearte suerte para el domingo 22. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos. Bueno, ahora estamos aquí con representantes de la Hermandad de la Esperanza. Nos acompaña el hermano mayor, Javier Rodríguez Caro. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y también Antonio José Palomo, que es diputado mayor de gobierno, ¿no? Hola, buenas noches. La primera pregunta, ¿qué situación tiene ahora mismo la Hermandad? ¿Tenéis una situación económica bien? Es lo principal. Hombre, la situación económica, sabes que casa, efectivamente me refería a ello. Acabamos de estrenar prácticamente una nueva casa hermandad, hace un año que estamos realizando nuestra vida rutinaria y cotidiana allí, con lo que todo ello implica. Por un lado, la inversión que se ha tenido que hacer a la hora de financiar un préstamo, de rehabilitar parte de la casa que no estaba totalmente habitable. Y por tanto, la economía de la hermandad se focaliza principalmente en ese aspecto, al margen de, como ya sabéis, y supongo que hablaremos a lo largo de la entrevista, con la vocación también de una obra social y una intervención a nivel de obras de caridad que también se ha potenciado en los últimos tiempos bastante, ¿no? La Junta de Gobierno es ya vuestro segundo mandato, ¿no? Creo que me decía antes que llevabais 7 años ya, ¿no? Bueno, como hermano mayor llevo 7 años. ¿7 años? Este es mi segundo mandato, el tercero de la actual Junta de Gobierno, y por tanto nos queda uno. El próximo año 2016, tras la celebración de la festividad del Corpus, pues habrá que realizarse, según contemplan las reglas, cabildo general para elección de nueva Junta de Gobierno. Y me decía que no puede volver a repetir, ¿no? No, las reglas no permiten volver a repetir en un cargo más de 2 veces, es decir, 4 y 4 años. Me imagino que, aunque no pueda repetir, pero sí tendríamos en el mismo grupo poderse presentar con distinto cargo, ¿no? Sí, bueno, a priori cada uno puede repetir o renovar cargo, no repitiendo el cargo anterior después de 8 años. Pero bueno, hay que esperar, todavía es pronto y hay que culminar este periodo de gestión, ¿no? De momento, la hermandad va a ir bien, ¿no? Está bien, todo el mundo contento. Yo creo que también ustedes tenéis que opinar en ese aspecto. Sí, hombre, en la hermandad, como veis, la evidencia es la que es, ¿no? Y a día de hoy podemos estar orgullosos de la vida de hermandad que se está fomentando, que se ha fomentado en los últimos años, y solo hay que ver que los cabildos de hermanos, precisamente anoche tuvimos el cabildo ordinario de hermanos, todo lo que se somete a votación pues se aprueba por unanimidad. Eso quiere decir que la gente está contenta con lo que se está haciendo, dentro de las limitaciones que cualquier gestión puede tener y las cosas mejorables que se puedan aportar. Nada es perfecto, pero a partir de ahí podemos estar muy contentos del camino que se emprendió hace ya 7 años, como hemos dicho, en el año 2008, y que va a culminar en 2016 con un periplo donde se han realizado y se han llegado a alcanzar cotas
inimaginable hace no más de 10, 12 años, ¿no? Como fue restaurar el Santísimo Cristo de la Esperanza, restaurar a la Virgen de las Angustias, bordar un palio, comprar una casa de hermandad, potenciar la obra social como se ha potenciado, hasta el punto de que pues prácticamente se ha cuatriplicado el gasto, que no es gasto realmente, no se puede considerar gasto una obra social, pero sí el apartado económico destinado a ese aspecto, ¿no? La creación de la casa, de la nueva casa hermandad, ha sido, como que dije, culmen de pasar de un sitio pequeño que no tenía tanta actividad diaria, a tener ahí con vuestras oficinas, vuestras salas de reuniones, vuestro propio bar, ropero solidario, que también hablaremos más adelante, le ha dado una inyección a la hermandad, ¿no? De vida, ¿no? La hermandad necesitaba esta casa hermandad, pero vamos, históricamente, ¿no? Desde hace muchos años. Sí tenía vida social aquello, aunque fuera un dedal, pero le teníamos cariño, no cabíamos, pero tenía vida social. Pero sí es verdad que esta ha engrandecido más, poder hacer todo tipo de cosas, ¿no? Como el ropero, incluso se ensaya, ¿no? Ensayan los costaleros ahí, el tema de oficina, como bien has dicho. Y después, pues, bueno, tenemos un grupo grande, un grupo joven muy grande, tenemos, los hermanos están disfrutando de ella, ¿no? Que allí, claro, allí no cabíamos. Pero también era una pelea histórica que teníamos, conseguir una casa hermandad. Ahora se han dado todas las circunstancias para conseguirlo, ¿no? Y estamos contentos, ¿no? La casa hermandad la estamos disfrutando. La te llevamos al día, ¿no? Hay que irla arreglando y ahí, como bien ha dicho él, pero la estamos disfrutando. Esta pasada semana, que ha acabado ahora, habéis tenido vuestro quinario, ¿no? ¿Cómo ha sido esos días de rezo y plegaria dentro de la hermandad? Bueno, como las reglas contemplan, los cultos de Cuaresma son de obligado cumplimiento y quizás uno de los aspectos a desarrollar durante el año más importante junto a la estación de penitencia. Se ha desarrollado con total brillantez, con gran recogimiento, con la concienciación de los hermanos de que es un culto al que hay que asistir obligatoriamente, como las reglas, como dije anteriormente, contemplan. Y bueno, agradecer también desde aquí a don Álvaro Román Villalón, que ha sido el predicador de estos cultos, nuestro párroco y director espiritual, por las palabras que ha tenido durante estos días de aliento, de apoyo y sobre todo de los consejos que nos ha dado por y para el bien de todos nosotros y de la hermandad, ¿no? Unos cultos que habréis comprobado por imágenes que he visto, que habéis publicado también en diferentes portales y foros, que el altar fue un altar también bellísimo, el trabajo de los priostes en este aspecto ha sido también digno de reseñar y, por tanto, contentos, igual que con la casa hermandad. Y la imagen, vamos, me gustó mucho a todo el mundo, fue el Vía Crucis, el Cristo de la Misericordia, cara a cara con, sí, con la verdad, las imágenes. La verdad que, como publicamos en las redes sociales oficiales de la hermandad, en ese momento Dios se hizo uno en dos imágenes a la vez, ¿no? El crucificado de fondo y por otro lado el Señor de Aral atado a la columna, ¿no? Una imagen que todos los años se repite con la imagen que toque a la hora de presidir el Vía Crucis de las hermandades, y que es bello ver ese fondo, ese Cristo en altura crucificado, como, digamos, ciclorama, como se dice en televisión, ¿no? De esa estampa, ¿no? Aparte de los quinarios que habéis tenido, el próximo acto me imagino que será la subida del Señor al paso, ¿no? ¿O tenéis algo antes? Sí, en principio lo que viene ya sería el besapiés del miércoles de Pasión, previo a la subida al paso del Santísimo Cristo de la Esperanza. Un acto que también está, digamos, enmarcado dentro de lo que es la devoción, la seriedad, el recogimiento, y que siguen cientos de personas ese día, que no caben en la parroquia. Si habéis tenido la oportunidad de estar allí, lo habéis podido comprobar, ¿no? Y es digno de resaltar cómo la gente que acude allí va concienciada a estar y presenciar un acto que llama la atención por esa situación
de recogimiento, como dije anteriormente, ¿no? ¿Y es miércoles a las 10 de la noche, has dicho? No, el besapié se celebra de 5 a 9 de la noche, o 10. De 5 a 9, y a partir de ahí, pues, se cierran las puertas del templo y se prepara para que a las 11 de la noche se pueda proceder la solemne subida del Cristo al paso. Siempre también solemos ver que un grupo que pertenece, que no me sale la palabra, que participa mucho en la subida del Cristo, fue en los últimos años, es la Santa María Magdalena, ¿no? La agrupación está muy implicada también en la hermandad, ¿no? La agrupación musical Santa María Magdalena son hermanos honorarios, y como hermanos que son, se les trata y siempre se les tiene en cuenta, no solo en ese acto, sino en todos los actos, siempre se les invita y se les tiene en cuenta. Sí, es verdad que en ese acto también se les viene dando su participación, junto al grupo joven, por ejemplo, y a otros grupos de la hermandad. Al grupo joven quería yo llegar ahora, porque la semana pasada teníamos aquí la Hermandad de la Misericordia, vino diputado de Juventud. Dentro de la hermandad, ¿qué funciones realiza el grupo joven? Al final, todas las hermandades son los grandes ocultos, lo que no se ve del gran trabajo que hacen, ¿no? Sí, bueno, aquí yo creo que, no sé, en el resto de las hermandades, supongo que será igual que en La Esperanza. De hecho, lo afirmo. No es un grupo oculto, ni mucho menos, al contrario. Bueno, que es un trabajo que no oculto, no, ni tampoco, bueno, ni tampoco. Quizás habría que matizar eso, porque precisamente la Hermandad de la Esperanza, si algo tiene el grupo joven, es que, sí, es que está, o sea, hace muchas cosas. Hace tantas cosas que es imposible ocultarlas, sí, aunque ese término se utilice en su buen sentido, ¿no? La verdad es que en la Hermandad de la Esperanza podemos estar muy orgullosos. ¿Trabajar la sombra? Sería la pregunta. Sí. Sí, pero ni siquiera eso. Sí, trabajan, bueno, en la sombra. Lo que te iba a decir es que estamos orgullosísimos del grupo joven que conforma la juventud de la Hermandad de la Esperanza, porque se le requiere, cada vez que se les requiere están ahí, cada vez que se les pide algo no dudan en acudir, y por supuesto mostrando continuamente esa devoción a sus titulares como ellos saben demostrarlo. Solo hay que estar presente precisamente en el acto de la subida del Cristo a su paso, el próximo miércoles de Pasión, y prácticamente no se ve la cruz del Cristo de tantas manos de jóvenes como la sostienen. Igualmente ocurrió con la agrupación musical Santa María Magdalena el año pasado, que se invitó en este caso con motivo del 50 aniversario de sus orígenes. Pero como bien ha dicho Antonio, a la agrupación musical Santa María Magdalena se le tiene en cuenta siempre, porque son hermanos honorarios de la hermandad y porque hay que agradecerle tantos y tantos detalles que han tenido con la hermandad, no solo en estos últimos años, sino durante sus 50 años de vida, que a veces... Llegó a ser la banda de... Sí, sí, durante los años 70 incluso... ¿Llevaba el nombre? En los 3 o 4 primeros años de los años 70 llevó el nombre de Santísimo Cristo de la Esperanza. Por tanto, ¿qué se puede decir de esa agrupación? Y hay tantas cosas que agradecerle que a veces no tenemos ni recursos para hacerlo, ¿no? Y hablando de jóvenes, si no recuerdo mal, este pasado sábado se presentaban los nuevos hermanos, ¿no? Y se le tenía un detalle. Sí, hay que distinguir también lo que es la entrega de la medalla a los nuevos hermanos y lo que sería la jura de reglas. Lo que son las juras de reglas para formar parte de la hermandad como hermanos ya de pleno derecho, se realiza en el triduo de la Virgen de las Angustias en octubre. Esa jura de regla lo hacen los hermanos mayores de edad, los que han cumplido la mayoría de edad. Mientras tanto, se acoge a esos hermanos, son hermanos, claro está, se les entrega la medalla de la hermandad, pero hasta que no cumplen la mayoría de edad y juran las reglas, no son hermanos de pleno derecho que pueden acudir, por ejemplo, a un cabildo a votar. También se le hace reconocimiento a los hermanos, creo que con más de 50 años. Los 50 años, sí. También en el sábado de Quinario se le hace un reconocimiento a esos hermanos que cumplen ya sus bodas de oro de pertenencia a la hermandad. Un detalle que hay que tener con esas personas que durante más de medio siglo, incluso algunos, pues han pertenecido a la hermandad y han estado ahí también orgullosos de lo que sería el sentimiento de verde y blanco de capa, como yo suelo decir, ¿no? Vamos a hacer una pequeña ficha técnica de lo que se nos viene encima, ¿no? Salimos Viernes Santo a las 6:30 de la tarde, si no me equivoco, ¿no? Viernes Santo a las 6:30.
¿Itinerario hay algún cambio? Ninguno. Ninguno del que venimos haciendo habitualmente, que lo cambió esta Junta en la primera candidatura. Y vamos, si quieres te lo recuerdo. Vamos, si me lo recuerda, estupendo. Salida, ¿no? Calle Iglesia, Espadero, Monja, Juan Pérez, San Roque, Doctor Gamero, Taona, Asencio Martín, Cuarto Conde Dureña, Victoria, Pedrera, Cruz, San Pedro, General Marina, Madre de Dios, Pérez Galdós, Plaza de la Corredera, Veracruz, Iglesia y Templo. Salimos a las 6:30 y el palio posa su zanco sobre la 1 de la madrugada. Se rumoreaba este tiempo, estos días atrás, de un posible cambio de recorrido que al final o no ha dado tiempo o es un rumor que no... La hermandad está viva, y siempre tiene inquietud. O sea que los rumores que haya o que deje de haber, nosotros siempre estamos pensando mejorar y siempre estamos pensando hacer cosas. Unas cosas salen adelante porque son positivas y otras pues no. Y ahora mismo se decidió seguir como está. Apoyo totalmente lo que dice Antonio, ¿no? Había inquietudes, ha habido propuestas y esta Junta siempre, si por algo se ha caracterizado, ha sido por su sentido aperturista y ser receptiva con todas las propuestas que puedan llegar de los hermanos. Se llegó a estudiar posibilidades, pero creímos que no era el momento. Primero porque la hermandad no Antonio Palomo, como diputado mayor de gobierno, realizó cantidad de estudios meticulosamente estructurados y diseñados, pero vimos que ni es el momento porque nos queda un año de gestión y tampoco una junta, cuando le queda un año de gestión, puede realizar cambios bruscos en cuestiones como, por ejemplo, un itinerario, ¿no?, de salida. Y por otro lado, porque vimos que la hermandad no requiere ahora mismo ampliar el recorrido. Le hemos cogido, yo creo, la medida al que tenemos, que ya se modificó cuando en 2008 entró a gestionar la hermandad la primera junta de gobierno que yo presidí, y comprobamos que ese recorrido actualmente es un recorrido en el que podemos advertir que durante todo el trayecto del mismo, en todas las calles hay gente esperando a nuestros sagrados titulares y a sus pasos, ¿no? Por tanto, no vimos oportuno el tener que cambiar. Sí se estudió como propuesta que llegó de hermanos, se fue receptivo a ello, pero comprobamos en esos momentos que no era lo más oportuno, ¿no? No era lo que necesitaba la hermandad. ¿Estrenos para este año 2015? Pues estrenos que sean realmente llamativos, pocos. Porque como dijimos anteriormente al inicio de esta entrevista, nos mueven dos pilares básicos ahora mismo, que es la financiación de la Casa Hermandad, que ya con ello llevamos de largo y vamos de largo, la rehabilitación y el continuo saneamiento de la misma. Y por otro lado, pues el atender ese abanico amplio de iniciativas al pie de lo que es la obra social de la hermandad, ¿no? Ten en cuenta que en este último año, como en el boletín de hermanos, en el anuario que se ha llevado a las casas, se informa y se ha informado también en otros medios, pues se han atendido solo en cuestión de ayuda, lo que es de alimentos y artículos de primera necesidad en Aral, a través de los servicios sociales y Cáritas, a más de 100 familias. Igualmente a más de 70 niños y escolares con material escolar. A través del ropero solidario, pues a más también de 70, 80 familias. No sé si se me olvida más cosas, pero Cáritas, colaboración mensual con Cáritas, las dos Cáritas de las parroquias, AIMA, asociaciones como la Asociación contra la Diabetes. Ahora mismo nuestra única finalidad en el año que nos queda por delante es intentar sanear al máximo y refinanciar, más que refinanciar, amortizar ese préstamo que tenemos en el banco y, por supuesto, también devolver el dinero a aquellos hermanos que no lo prestaron en su momento, ¿no? ¿El número de hermanos que cuenta ahora mismo la hermandad? Actualmente casi llegamos a los 1.800. 1.800 hermanos. ¿El nazareno que estimáis aproximadamente que pueda...? Pues si no me equivoco, ahora Antonio que lo corrobore, el año pasado fueron 750 aproximadamente. Aproximadamente 760, pues aspiramos a eso, al menos a
a mantenerse ese número. Hemos llegado a consolidar un cuerpo de nazareno más que numeroso, yo diría vistoso, porque es digno de ver esa cofradía el Viernes Santo en las horas de luz, y esos nazarenos de verde raso y esas capas por las calles de Aral, ¿no? No sé lo que opina mi diputado Valero bien. No, yo lo reitero, ¿no? Tenemos un cortejo muy amplio y muy bonito, ¿no?, en nuestra cofradía. Una vez que sale a la calle y se estira y se sitúa, tenemos un cortejo precioso. Muchos niños, nuestra hermandad de muchos niños, y nosotros queremos tener niños. Así es nuestra hermandad. Así hemos empezado todos de niños, y es una hermandad, el futuro de la hermandad. En tema de capataces, este año creo que repetimos. No hay novedad. Que son en el Cristo, en el Cristo Manuel Cabrera, Manuel López Cabrera, perdón. Digo, en el Cristo Palio. Manuel Rodríguez, y en el Palio Manuel López Cabrera. Acompañamiento musical. La banda, agrupación musical, ¿no?, de Santa María Magdalena en el Cristo, y la banda municipal de San Fernando, municipal. ¿Cuántos años lleva Santa María? Porque este año hace 25 con la Hermandad de la Misericordia, pero con la Esperanza. Desde el año 1996. 19 años. Claro, ininterrumpidamente. Ininterrumpidamente. Bueno, la banda, ya hemos hablado anteriormente que desde su inicio, desde su origen, tuvo vinculación con la Hermandad. Pero desde que volvió la última vez, ya de forma ininterrumpida, fue en el año 1996, cuando Juan Caballero Vera accedió al cargo de hermano mayor, y su junta de gobierno, de la que yo pertenecí en aquel momento como secretario segundo, pues decidió volver a recuperar el acompañamiento musical de Santa María Magdalena. Entonces estaríamos hablando de 1996 al día de hoy, pues 19 años, ¿no? 19 años. Si los números no fallan. ¿El sonno floral se sabe ya algo? No, es difícil, porque eso está en manos de los piotres y son ellos los que lo deciden, y tampoco suelen soltar. Después lo sopesan con la junta, pero en fin, ellos llevan el abanderamiento. Ya, vamos, prácticamente está llevada la ficha técnica. Hablabais de todo la caridad que ofrecéis, de asociaciones y demás. Uno de las cosas destacadas que está haciendo es el ropero solidario. ¿Cómo sale en marcha, cómo se funda ese ropero? Una de las inquietudes que teníamos desde el principio de esta legislatura, la gestión de la actual Junta de Gobierno, precisamente era el potenciar la obra social. Y nos atraía esa iniciativa porque ya habíamos estado en contacto con hermandades de Sevilla que la llevaban a cabo, incluso con instituciones que la llevaban a cabo de una forma planificada, ordenada, estructurada, de manera que empezó a funcionar en base a que, sobre todo, la mayordomía de la hermandad tomó las riendas de ese proyecto, lo hizo suyo, hasta el punto de que prácticamente lo lleva adelante de forma no independiente, pero sí casi exclusiva. Y a partir de ahí, bueno, pues solicitamos la ayuda de hermanos, se habilitó en la Casa Hermandad dos habitaciones para ir clasificando la ropa y recepcionando la nueva ropa y atender a las familias que a través de los servicios sociales del ayuntamiento se iban a ayudar. Igualmente, no solo a través de los servicios sociales, de las cáritas de las parroquias también se están atendiendo a gente, incluso gente de ni siquiera de Aral. Hemos tenido la ocasión de atender a familias incluso de Parada a través de Cáritas de Parada, ¿no? Por tanto, es una iniciativa que se ha sentado, que tiene una base sólida y que debe seguir funcionando, porque a día de hoy, como te dije anteriormente, ya son más de 80 las familias que se han atendido en el último año. También soy donante. La hermandad pertenece a donantes de médula, de órganos. De órganos, sí. Perdón. De hace 3-4 años, más incluso, sí, fue en la anterior candidatura. Se empezó también a fomentar la donación de órganos a través del Servicio Andaluz de Salud.
recibimos información, formación a la vez, médicos del Servicio de Andaluz de Salud, coordinadores como el doctor Pérez Bernal, vinieron aquí a asesorarnos, a darnos conferencias, y se inició esa andadura que también dio sus frutos, y muchos cofrades de Aral pues actualmente poseen esa tarjeta de donantes de órganos, ¿no? Es una tarjeta simbólica que muestra una intención de ser donante, y bueno, ahí estamos, también intentando fomentar esa idea desde hace ya varios años, y la gente también pues es receptiva a ello, ¿no? Y ahora, si no me equivoco, se les va a homenajear, ¿no? Sí, si no me equivoco, yo tampoco, porque es un acto que creo que se va a celebrar el día 21, donde a nosotros se nos va a tener en cuenta por parte de la banda de cornetas y tambores de nuestro Padre Jesús Nazareno y la agrupación musical Santa María Magdalena, en un acto que, en un concierto donde se pretende precisamente eso, concienciar a la gente de que, como dice ese eslogan, no te lleves nada al cielo, que no te vaya a servir, ¿no? Y precisamente eso, pues podemos dar vida más allá de la vida, y es algo muy bonito, y que incluso a nivel de iglesia también se está fomentando. Es decir, la Iglesia Católica pues concibe como un acto de benevolencia y un acto digno el que seamos donantes de órganos tras nuestro periplo vital, ¿no? Aparte, ¿qué cosa más durante el año hace la hermandad o tenéis en mente a corto o medio plazo de realizar? Pero no entiendo a qué te refieres, con qué cosa. Por ejemplo, ahora se va a hacer, no sé si haréis algún concierto, si haréis alguna recogida de alimento especial. ¿Qué más actividad tiene la hermandad durante el año? Concierto se ha hecho uno ahora de el año pasado, y el año pasado no, lleva ahí dos o tres años haciendo, y después en la verbena solidaria. Se hace la verbena solidaria, eso se hace, se van organizando cosas, ¿no? O bien por colaborar. Este año, por ejemplo, el concierto de Navidad que se le dedicó a la Asociación de Diabéticos de Aral, ¿no? Y se van haciendo cosas para eso todos los años va a ir dándole la recaudación, ¿no? Normalmente a los que vienen pidiéndonos ayuda, ¿no? Que necesitan, y se lo dedicamos a ellos sin ningún problema. Y la verbena solidaria, como decías, siempre se la dedicamos también a alguna asociación o alguna, y se van haciendo actos, pero vamos, programado ahora mismo esos dos. Después sí es verdad que, como te dije antes, te lo vuelvo a repetir, la hermandad está viva, y cualquier día es bueno para que llegue alguien. Mira, ¿por qué no montamos esto que le hace falta, que lo dedicamos? Y se van haciendo cosas, pero programado eso. Tú, Antonio, que eres del diputado mayor, para que no sepa, ¿qué función es la que tiene el diputado mayor de gobierno? Organizar todas las procesiones que realice la hermandad, todas las salidas que hagan nuestros titulares a la calle, organizarlo. Incluido están en nuestros titulares también el Santísimo, ¿no? Porque somos hermandad. Eso es lo que me pregunta, porque también hace ahí el corpus. Organizar el corpus, organizar todas las procesiones dentro o fuera en la calle que haga la hermandad, y organizar todo ese tema, ¿no? Por ejemplo, ahora la semana que viene empezamos con la organización ya de la estación de penitencia, y el lunes empezamos con la expedición de papeletas de sitio, ¿no? Organizar a todos las personas que colaboran en la salida, ¿no? Que organizan la salida, y mayormente lo que te he dicho, organizar todas las procesiones o todo, que dentro o fuera de que hagan nuestros titulares. Hablábamos antes de la juventud, y lo que es la mujer, ¿qué papel desempeña dentro de la Hermandad de la Esperanza? Hay mujeres en la Junta, si no me equivoco, ¿no? La mujer en la Hermandad de la Esperanza está totalmente integrada. Nosotros no tenemos diferencia para ella. Hay mujeres en la Junta, y después está en todos los estamentos que tenemos, en el coro, en la Junta, en el grupo joven, en el ropero, en todo lo que monta la hermandad. Es una más, la mujer es una más para nosotros. Recomendarme un sitio para ver pasar la cofradía el Viernes Santo. Venga, yo digo uno. Yo siempre digo que me gusta la salida porque me encanta, pero un sitio muy bonito es la Victoria, ¿no? Esa esquina de Victoria con Cuarto Conde Dureña, es muy bonito.
Yo me quedo con la noche, ya que Antonio se queda más con el día. A mí me gusta mucho todo el tránsito desde el que llegamos a Veracruz, de vuelta, hasta que nos encerramos. Es impresionante la gente que se agolpa en torno a los titulares y sobre todo esas calles oscuras que solo están alumbradas por los cirios de los nazarenos. La verdad que es un momento que a mí me impresiona mucho. Tanto la llegada del Cristo a Veracruz y posteriormente su salida hasta la vuelta ya a nuestro templo, igualmente con el palio, ¿no? Son momentos impresionantes. Luego hay calles preciosas, ¿no? La calle Membrilla, en todo lo que sería también el tránsito por Taona, Asencio Martín, incluso Pedrera, San Pedro, que son calles también con sabor añejo de nuestro pueblo de toda la vida. Y bueno, la cofradía yo creo que luce bien por todas esas calles, ¿no? Pero yo me quedo con ese periplo desde Veracruz hasta la vuelta. Y aparte de vuestra hermandad, ¿con qué momento, cofrade, os quedáis? Yo, personalmente, yo me quedo con la vuelta también de la Virgen de los Dolores de San Roque a su iglesia. Lo dije en mi pregón cuando llegó el momento, ¿no? Aprovecho esa situación en la que ya hemos llegado nosotros a la Magdalena y corro para ver encerrarse a la Virgen de los Dolores, que es lo que me da tiempo. Porque es un momento que yo creo que es culmen también en la Semana Santa de Aral. Yo lo decía yo en el primer programa, lo comentaba, que para mí fue uno de los momentos más bonitos de la Semana Santa, ver representantes de todas las bandas, de todas las hermandades, de todo el mundo, cerrando la Semana Santa, viendo la Virgen de los Dolores entrar. Yo me quedo igual que en ese momento y más, porque nosotros no podemos disfrutar, desgraciadamente, unos de otros, porque coincidimos en la calle prácticamente en los mismos horarios, y también es digno de ver. Estoy con ustedes. ¿Cómo definiríais a vuestra hermandad que se diferencie del resto? ¿Algún matiz que tenga la hermandad para diferenciarla? Bajo mi punto de vista es una hermandad seria pero a la vez alegre. Es decir, una hermandad donde te puedes encontrar momentos de total recogimiento y momentos también donde cuando hablo de alegría, hablo de una alegría contenida, por supuesto, y dentro de lo que marca una procesión y una estación de penitencia. Pero yo diría que tenemos las dos cosas a la vez. Los momentos y las horas de sol, donde el protagonista es el niño y los protagonistas son ellos, y vemos cómo se disfruta y cómo disfrutan esos grandes tramos de nazarenos pequeños de esa estación de penitencia y cómo lucen esos pasos con el sol. Y luego también a partir de que anochece, una hermandad que se vuelve bastante recogida y una hermandad que se envuelve de un halo de seriedad que también es digno de exaltar, ¿no? Por tanto, yo creo que esa quizás sea la diferencia que nos mantiene con el resto de hermandades de Aral, ¿no? El hecho de que tenemos la alegría y la seriedad a la vez. Dentro de la Semana Santa de Aral, ¿qué mejoraría ahí en la Semana Santa de Aral? Si es que hay algo que mejorar, siempre hay algo que mejorar, pero... Hombre, yo como un sueño, te digo que yo me gustaría poder participar en la Hermandad del Santo Entierro. Yo lo mejoraría, lo que pasa es que sé que es inviable, ¿no? Porque estamos, pero eso sería un sueño para mí, poder yo representar la Hermandad del Santo Entierro o incluso disfrutar con ello, ¿no? Pero sé que tal como están las normas canónicas ahora es casi imposible, ¿no? Pero siempre me ha hecho ilusión, siempre. ¿Y tú, Javier? Sí, yo quizá iría también por ese lado, ¿no? El hecho de que haya unidad en ciertos aspectos a nivel no ya solo de lo que es la Semana Santa en sí, sino que fuésemos capaces todas las hermandades de unirnos y potenciar determinados aspectos que hoy en día tienen muchas carencias. Por ejemplo, la crisis, como ya todos sabemos y tantas veces se ha dicho y se ha hablado, pues ha generado que gran cantidad de familias y de gente de nuestro pueblo lo esté pasando muy mal. Nosotros lo estamos comprobando a diario y tendríamos que concienciarnos las hermandades de ser capaces de ir a una en aspectos como la caridad
y sobre todo también en la participación y en la unión entre nosotros a la hora de organizar eventos, no solo a nivel social, de carácter social, sino también incluso cultural. Yo creo que debiéramos potenciar sobre todo ese entendimiento y esa unidad de una forma mucho más fuerte. ¿Qué le pedís a esta Semana Santa 2015? Yo, como diputado mayor de gobierno, soy redondo y grande y estable. Y bueno, y es que disfrutemos todos de la estación de penitencia de la nuestra y de las hermandades de la Azul, las demás hermandades del pueblo de la suya. Yo creo que casi se me acaban las preguntas. No sé si se ha quedado alguna cosita pendiente de comentar de la hermandad. Aprovechar ahora la ocasión. Bueno, yo creo que hemos hablado prácticamente todo de los aspectos más importantes, ¿no? Yo destacaría también lo que ha dicho Antonio, desear que todo el mundo disfrute de su estación de penitencia, de sus titulares, y como bien ha demostrado siempre la Hermandad de la Esperanza, ese deseo es realmente un deseo sincero para que todo el mundo pueda, el domingo de resurrección, poder celebrar la resurrección de nuestro Señor con la alegría de haber podido desarrollar su estación de penitencia con plenitud y con total brillantez. Nosotros ya lo que nos queda es daros las gracias por haber asistido aquí a nuestro programa. De parte del barco Frade Bajo Palio, queremos hacer esta entrega de este pequeño recuerdo para que tengáis la constancia de que habéis pasado por aquí y agradecimiento. Igualmente, gracias. Pues nada, y nosotros pues continuamos. Cuando José Manuel Camacho, pues el secretario del Consejo General de Hermandades y Cofradías, vino a visitarme a mi despacho allí en Elis Europa. Bien, pues yo lo vi, me resultó extraño y empezó a exponerme esta proposición y no lo dudé, tardé 2 segundos en contestarle. Quizás pues en un pasado sí pude albergar esa ilusión de ser un pregonero, pero por un distanciamiento un poco, ya digo, del mundo de las hermandades, pues esta ilusión se desvaneció y ahora mismo me veía centrado únicamente en este proyecto que estamos llevando a cabo en la hermandad y que iba a tener su momento culmen en las elecciones, ¿no? Por lo tanto, me pilló de sorpresa, pero como ya te digo, no dudé en responderle y a día de hoy pues no me arrepiento, todo lo contrario, son unas experiencias bastante bonitas, que creo que todo cofrade pues debe de experimentar, debe vivir y debe disfrutar como yo estoy haciendo durante este año que llevo como presentador y desde el año pasado ya como futuro pregonero de este año 2015. La tradición manda que el presentador es del acto de pregonero es al año siguiente. Hoy vamos a tener 3 entrevistas. Primero vamos a entrevistar al pregonero de la Semana Santa de 2015, a Rafael. Después, acto seguido, tendremos aquí la visita de la Hermandad de la Esperanza. Y para finalizar, pues vamos a tener una entrevista aquí con componente de la agrupación musical Santa María Magdalena. ¿Empezamos? Bueno, estamos aquí con Rafael Martín Humane, él es el pregonero de este año 2015. Buenas noches, Rafael. Hola, buenas noches. Rafael, que es uno de los pregoneros de los más jóvenes, aunque parece que posiblemente haya habido alguno más, pero tiene 35 años uh-huh. Y es profesor de historia aquí en Aral. Uh-huh, en el libro. Hermano de la Misericordia, sí. Secretario de... ¿Está dentro de la Junta de Gobierno? Sí, dentro de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Misericordia. La semana pasada tuvimos aquí a... La...
Bienvenido una semana más aquí a nuestro programa Cofrade Azares de Pasión. Una semana más, darle las gracias al Bar Cofrade Bajo Palio por dejarnos su establecimiento para grabar este programa. A la hermandad entrevistándola. Sí, he tenido ocasión de verlo, sí. Y pues hoy una junta que acá ha empezado hace poco. Uh-huh. ¿Cómo está siendo tu experiencia dentro de lo que es la Junta de Gobierno? Porque ¿has tenido experiencias anteriores? No, anteriormente no he tenido experiencia. Es mi primera vez y desempeñando un cargo de relevancia, de importancia, como es el de secretario primero, en donde a pesar de mi inexperiencia y de mi juventud, pues Miguel Frías confió en mí para este cargo. Y desde julio hasta ahora, pues trabajando, mucho trabajo. Mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación para sacar adelante una serie de proyectos en los que estamos inmersos dentro de esta nueva Junta de Gobierno y que lo planteamos en nuestro proyecto de hermandad. Y con mucha ilusión, es lo que principalmente quiero resaltar en estos meses que llevo de trabajo, ilusión y mirando hacia adelante para poder sacar adelante todo este ilusionante proyecto que ya presentamos ante nuestros hermanos en la época de las elecciones. Pregonero joven, ¿cómo recibiste la noticia de que ibas a ser pregonero? Bien, fue un día de febrero del año pasado, del año 2000. Sí, suele ser así, es una tradición que aquí en Aral viene desempeñándose desde los orígenes y de la aparición del pregón aquí en la localidad, y en este caso no iba a ser menos. También quiero comentar que esta ilusión, ¿no?, de ser pregonero, pues lo viene ya de una cierta tradición familiar, ya que mi tío Jacinto en el año de 1974 fue pregonero, y mi padre en el año de 1988 fue pregonero también de la Semana Santa, por lo tanto, familiarmente es algo que... ¿Estáis muy vinculados? Sí, bastante. Esa era una de las preguntas que yo te quería hacer, ¿qué bagaje o qué currículum tienes dentro de lo que es la Semana Santa tú, a nivel personal? Bien, bueno, como ya te he comentado, pues nací en el seno de una familia cristiana, una familia cofrade, en donde mi padre ha sido miembro de Junta de Gobierno, fue durante 8 años hermano mayor de la Hermandad de la Misericordia, mi tío también fue hermano mayor de la Hermandad de Misericordia. Me he criado desde pequeño, he vivido el Cristo prácticamente. O sea que ya te digo que es algo que es prácticamente una condición.